Tengan un cordial saludo, estimados estudiantes. Vamos a continuar con el avance de la materia de cálculo 1. El tema que vamos a ver hoy es el de derivadas en su primera parte. Soy el profesor Juan Carlos Quispe, ingeniero de profesión, magíster en matemáticas. Comenzamos. El origen. El origen del cálculo data de comienzos del siglo XVII, es decir, de los años 1600 adelante. Durante este periodo apareció una nueva generación de matemáticos brillantes. Vamos a mencionar a los más importantes. Guy Persoas de Roberval, buen profesor de matemáticas francés del Collège Royal, desarrolló una técnica de indivisibles para la resolución de ejercicios, pero que mantuvo en secreto, pues la empleaba para defender su cátedra. Por esa razón, no se llegó a conocer mucho de los conocimientos de Roberval. Girard de Sales fue también un matemático e ingeniero francés. Desarrolló la geometría proyectiva. Blaise Pascal. Podemos mencionar a Pascal por muchas cosas. Fue un matemático, físico, inventor, filósofo, escritor francés. Entre sus invenciones más importantes tenemos el de la máquina de calcular mecánica. Dentro de sus aportes a la matemática, podemos mencionar que juntamente con Fermat son los fundadores de la teoría moderna de probabilidades. Precisamente, durante este estudio de probabilidades, encontró una relación entre estos números y el triángulo aritmético que ya se conocía hace más de 600 años, pero que a partir de ese entonces se conocería con el nombre de triángulo de Pascal. Evangelista Torricelli fue un matemático físico italiano, alumno de Galileo Galilei. En su laboratorio logró calcular por primera vez el valor de la presión atmosférica, empleando mercurio para tal fin. Dentro de sus aportes a la matemática, al mismo tiempo que Roberval, lograron calcular la tangente a la cicloide, al igual que el área bajo su curva. La geometría analítica. Los orígenes de la geometría analítica datan del año 1628 a 1629. Fermat y Descartes, en forma independiente, publican sus nuevos métodos de resolución de ejercicios, empleando un concepto nuevo, el del lugar geométrico. Pierre de Fermat, uno de los matemáticos más importantes de la historia. Nació en Francia. Vivió en los años 1601 a 1665. Es denominado príncipe de los aficionados, debido a que su profesión, jurista o abogado, en sus ratos libres le dedicaba tiempo al estudio de la matemática. Se le atribuye el desarrollo de la geometría analítica en forma paralela e independiente a la de Descartes, pero es más recordado por su aporte a la teoría de números. René Descartes fue un filósofo y matemático francés. Vivió en el periodo de 1596 a 1650. Debido a su delicada salud, se quedaba varias horas en casa descansando. Estas horas las destinó al estudio de la matemática. Fue contemporáneo de Fermat y fue el primero en publicar los tratados de geometría analítica. En honor a él, se denominó a la nueva geometría como geometría cartesiana. La geometría analítica. La geometría analítica es la unión de dos ramas importantes de la matemática, separadas hasta ese entonces: la geometría y el álgebra. La geometría estudia las figuras que se encuentran en el plano, como ser triángulos, circunferencias e inclusive a los sólidos en el espacio. En cambio, el álgebra emplea letras y símbolos para su estudio. Aquí tenemos un binomio al cuadrado, la suma de cubos y el famoso teorema de Pitágoras. La geometría analítica logra unir estas dos ramas de la matemática con la pregunta: ¿es posible asociar una ecuación algebraica a un lugar geométrico? La respuesta la daba la geometría analítica, y sí. Aquí podemos ver que la ecuación de una circunferencia es descrita por la ecuación algebraica x cuadrado más y al cuadrado igual a 4 al cuadrado. Entonces, a partir de ahora, es posible asociar
una expresión algebraica para un lugar geométrico. Aquí tenemos otra curva, que es precisamente el folio de Descartes. X al cubo más y al cubo igual a 3a por x por y. Motivación del cálculo. Existen cuatro motivaciones principales, según la historia, para el estudio del cálculo y desarrollo del cálculo. Estas son la primera. Llamó la atención de los científicos de la época la trayectoria que siguen los cuerpos en movimiento, es decir, el vuelo de las aves, la trayectoria de los cuerpos celestes, cometas, planetas, el movimiento al lanzar un objeto, que es del tipo parabólico. Entonces, la pregunta era la siguiente: ¿será posible, a partir de conocer la ecuación de la trayectoria de un cuerpo, conocer su velocidad y aceleración? Esta fue la primera motivación que originó el estudio o la aparición del cálculo, el estudio del movimiento. La segunda motivación para el nacimiento del cálculo fue el problema de la tangente a una curva. Vamos a ver cuáles son las razones que motivaron el cálculo de la tangente a una curva específica. En óptica, experimentalmente, se había observado que el rayo incidente y el rayo reflejado a una superficie reflectante forman el mismo ángulo con la recta tangente a esta. Veamos el gráfico. Aquí tenemos el rayo sobre una superficie reflectante y tenemos un rayo reflejado. La relación entre el rayo incidente y el rayo reflejado es que forman el mismo ángulo con la recta tangente. Esta fue una de las motivaciones para poder lograr calcular o obtener la recta tangente de una curva. ¿Para qué? Para el diseño de lentes. Existe otra razón también para el cálculo de la recta tangente y está asociada al movimiento, ¿no? Se observó que la dirección del movimiento de un cuerpo es tangente a su trayectoria. Podemos ver que el desplazamiento describe una cierta curva, como podemos ver aquí en la gráfica. Pero la velocidad siempre es tangencial a la trayectoria. Otra razón para poder calcular la tangente de una curva, es decir, calcularíamos la dirección de la velocidad en un punto dado. Tercera motivación. La tercera motivación fue la de calcular máximos y mínimos. Galileo Galilei fue un matemático, físico y astrónomo italiano que vivió en el periodo de 1564 a 1642. Se le conoce como el padre fundador del método científico. Estudió las leyes que rigen el movimiento, que dio lugar al desarrollo de esta rama de la física, que viene a ser la cinemática. Galileo, al observar la trayectoria de una bala de cañón, que genera un movimiento de tipo parabólico, deseaba saber cuál sería el ángulo de inclinación del cañón para lograr el máximo alcance horizontal. Él descubrió que debería ser un ángulo de 45 grados. Johannes Kepler fue un matemático y astrónomo alemán que vivió de 1571 a 1630. Estudió las leyes del movimiento de los planetas. Trabajó como colaborador del astrónomo más importante de la época, Tycho Brahe. Tycho Brahe había elaborado un registro muy preciso durante muchos años del movimiento de los cuerpos celestes. Dicho registro y datos fueron guardados celosamente y jamás dados a Kepler. Existe un tipo de historia novelesca. Repentinamente, en 1601, Tycho Brahe muere y todos los datos y registros pasan al poder de Johannes Kepler. Se dijo en algún momento que Kepler había envenenado a Tycho Brahe. Aún surge la duda, pero lo que sí es cierto es que gracias a estos datos, Johannes Kepler logró ajustar los movimientos de los planetas, que se ajustaban perfectamente a una curva. Esa curva se denominaba elipse. Entonces, que el movimiento de los planetas en torno al Sol es del tipo elíptico y no una circunferencia como se creía antes. Sabido esto, lo que se quiso es hallar
la mínima y máxima distancia de los planetas en torno al Sol. Este es un problema de máximos y mínimos. Otra de las motivaciones del cálculo fue el cálculo de la longitud de arco, el cálculo de áreas, el cálculo de volúmenes, centros de gravedad, centros de masa. Una pregunta que inquietaba a los científicos de la época era saber el recorrido de una partícula en movimiento, la longitud de arco. Podemos ver en este ejemplo de la trayectoria elíptica de un planeta y querer saber cuál es el valor de esta longitud S, que es un pedazo de elipse. Aparentemente parece un problema simple, pero es un problema un poco complicado. Requiere de integrales elípticas. También se logró calcular, gracias al cálculo, áreas bajo curvas, que fue un problema ya de la antigüedad, y también el cálculo de volúmenes. Veamos la técnica de Fermat. Fermat, para calcular la tangente a una curva, lo que hacía era calcular una longitud, la longitud TQ. Esta longitud se denomina longitud de subtangente, que viene a ser la proyección de la tangente TP. Fermat empleó semejanza de triángulos. En el gráfico podemos ver que el triángulo TQP es semejante al triángulo PSM. Entonces existen igualdades, es decir, la proporción TQ sobre PQ tendría que ser igual a la proporción PS dividido entre MS. De aquí despejamos TQ, que es lo que estaba tratando de calcular Fermat, que es la longitud denominada longitud de subtangente. TQ es igual a PS por PQ dividido entre MS. Sigamos. Podemos apreciar del gráfico que la longitud NS viene a ser igual a la longitud NR total menos la longitud SR, pero SR es igual a la longitud PQ. En virtud de esto, la longitud NS viene a ser igual a NR menos PQ. La vamos a denominar como relación número 2. Existe un fenómeno interesante que identificó Fermat. La longitud E, es decir, la longitud PS o QR, cuando empieza a reducir de tamaño, es decir, cuando es pequeña, lo que genera es la siguiente consecuencia. Si es pequeño, la longitud MS y la longitud NS van a tender a tener el mismo valor o a ser del mismo valor, lo cual implica que puedo reemplazar MS por NS. De acá, MS finalmente vendría a ser igual a NR menos PQ, si es que yo reemplazo esta relación en la relación 2. Y si reemplazamos la relación 3 en 1, llegamos a lo siguiente, la fórmula de Fermat, para calcular la longitud de subtangente de una curva. La longitud TQ es igual a PS, ¿no? Pero PS es E por PQ, dividido entre MS. Pero según la ecuación 3, MS es NR menos PQ. Esta es la relación que empleaba, o la técnica que empleaba Fermat para calcular la tangente de una curva. Primero él calculaba la longitud de su tangente. Si expresamos esta fórmula en términos de los que actualmente usamos, tenemos la siguiente fórmula. TQ vendría a ser igual a E por f de x. F de x es la longitud PQ, f evaluada en x, dividido entre f de x más e. F de x más e es la longitud nr. Nr viene a ser la función, vendría a ser la función evaluada en el punto inicial x más e, menos PQ. PQ viene a ser, como indicamos anteriormente, la f de x. El cálculo. Los problemas de rectas tangentes, movimiento de los cuerpos, cálculo de valores máximos, mínimos, y por último el cálculo de áreas, volúmenes, longitudes de arco, fue abordado por varios matemáticos empleando diversidad de métodos. Ya empleaban la diferenciación e integración, en forma implícita e intuitiva. Lamentablemente, solamente eran útiles en casos particulares. Christian Huygens vivió en el periodo de 1629 a 1695.
nació en La Haya, en Países Bajos. Desarrolló estudios del fenómeno ondulatorio de la luz, la óptica, así como el estudio del movimiento oscilatorio, la oscilación del péndulo. Calculó la longitud de arco de este movimiento. John Wallis fue un matemático y profesor inglés de Oxford. Escribió tratados de análisis infinitesimal, análisis del infinito. A él se le atribuye el uso del símbolo del infinito como un 8 inclinado, símbolo que indica que no hay un principio ni fin. James Gregory, un matemático escocés, él ya estaba familiarizado con los problemas de tangentes y problemas de cuadratura, es decir, problema de cálculo de áreas de figuras curvas. Todo indica que se anticipó a Newton en cuanto al desarrollo del binomio para exponentes fraccionarios. Al parecer, Gregory ya había desarrollado las series para las funciones trigonométricas tangente, secante, arcotangente y arcosecante. Lo más probable es que él ya conocía los desarrollos de las series de Taylor y Maclaurin 40 años antes. Sin embargo, solamente una serie lleva su nombre, y es la serie del arcotangente. Isaac Barrow fue un matemático inglés, profesor de la Universidad de Cambridge. Él desarrolló técnicas del cálculo de tangentes, cuadraturas, similares a sus contemporáneos. Él, juntamente con Wallis, llegaron a inspirar a un joven estudiante de Cambridge, Isaac Newton. Barrow posteriormente renunció a su cátedra de matemáticas en Cambridge en favor de Isaac Newton. Newton y Leibniz. A ambos se les atribuye la invención del cálculo. Ambos culminaron, podría decirse que coronaron el trabajo de muchos matemáticos predecesores y contemporáneos. Sin embargo, el grado de rigor no era más alto que el de sus predecesores. Isaac Newton nació en Inglaterra en 1642 y murió en 1727. Fue un físico matemático inglés, uno de los científicos más famosos de la historia. En su libro de Filosofía Natural y Principio Matemática, escribe las leyes de gravitación universal, los principios y las leyes de la mecánica, y también su obra de la naturaleza de la luz y la óptica. En matemática se le atribuye la invención del cálculo conjuntamente con Leibniz, y también los desarrollos de los binomios, el famoso teorema del binomio de Newton. Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Alemania en 1646 y murió en 1716. Se le denomina maestro de todos los oficios, debido a que llegó a estudiar y a profesionalizarse en varias profesiones. Inventó una máquina mecánica de calcular también. Entre sus aportes a la matemática, comparte la invención del cálculo juntamente con Newton. Y también un aporte al análisis combinatorio como una rama de la matemática. Durante esos años se generó una controversia, una disputa entre Newton y Leibniz para poder atribuirse quién realmente fue el inventor del cálculo diferencial e integral. Newton acusó a Leibniz de plagiar su obra. Ambos pertenecían a la Royal Society de Londres. Sin embargo, Newton era el presidente. Y al final logró ganar la disputa. Existía partidarios de ambos lados, pero al final Newton fue quien ganó y se atribuyó la invención del cálculo. Años después de la muerte de Leibniz, se logró demostrar que cada uno había llegado en forma independiente a los mismos resultados. La técnica que cada uno empleaba era diferente. Y así se demostró
que ambos habían desarrollado en forma paralela o inventado, podría decirse, el cálculo. Newton, por un lado, empleaba el método o técnica de las fusiones. En cambio, Leibniz empleaba la técnica y el método de diferenciales. En otra presentación vamos a ver cuáles eran las diferencias de estos dos métodos. El cálculo diferencial, tal como hoy lo vemos. El objetivo es hallar la pendiente de la recta tangente a partir de la pendiente de la recta secante. La recta secante es una recta que corta la curva. En este caso, la recta secante es esta de color negro, que pasa por los puntos P y Q. En este gráfico tenemos de datos la ecuación de la curva y las coordenadas de los puntos P y Q. P es un punto de abscisa X y ordenada F de X. En cambio, Q es un punto cuya abscisa es X más H y cuya ordenada va a ser la función evaluada en ese punto, en esa abscisa, es decir, F de X más H. Sabemos que la pendiente de una recta es la variación de las ordenadas respecto de la variación de las abscisas, es decir, delta Y dividido entre delta X. Así calculamos la pendiente de la recta secante, pendiente de la recta secante PQ, delta Y dividido delta X. Delta Y es esta diferencia, la diferencia de ordenadas, es decir, F de X más H menos F de X. Y la diferencia de ordenadas es delta X, es decir, X más H menos X. Así la pendiente de la recta secante llega a tener esta forma. F de X más H menos F de X dividido H. Para calcular o hallar la recta tangente, lo que se hace es el siguiente análisis. Si Q se aproximase a P, en algún momento la recta secante lograría confundirse con la recta tangente. ¿Cómo es que logramos que Q se aproxime a P? Fácilmente. Q se va a aproximar a P cuando este espacio, delta X, que equivale a decir H, empieza a reducir de tamaño. Si H tiende a ser 0, este espacio tiende a ser 0, el punto Q y el punto P van a confundirse. Y en ese momento la recta secante se transformará en la recta tangente. Es decir, la pendiente de la recta secante será la pendiente de la recta tangente. Pendiente de la recta secante, límite cuando H tiende a 0 de la pendiente PQ es igual al límite cuando H tiende a 0 de esta pendiente. F de X más H menos F de X dividido H. Y precisamente, esa es la definición de la derivada de una función. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido h. Esta fórmula, no sé si les parece familiar, corresponde a la fórmula de Fermat. Aquí tenemos a la izquierda la fórmula para calcular la longitud de su tangente de una curva. Entonces, esta fórmula, la que actualmente manejamos, es muy parecida a esa fórmula. Notación. La notación de Newton para la derivada de una función es el valor de la variable dependiente con un punto en la parte superior. En cambio, la de Leibniz emplea una relación de diferenciales, derivada de y respecto de x. Existe otra notación también en función de operadores. El operador aplicado sobre la variable dependiente, y, la derivada respecto de x. Al final, en el curso vamos a emplear esta notación para identificar la derivada de la función f de x o de la función y. Y con este apóstrofo, ¿no? Y' o f' de x. Y vimos que simplemente es un límite. La derivada de una función es un límite. Llegando a este punto, en la notación del apóstrofo hace referencia a la notación de Newton, indica, ¿no? Solamente que en la imprenta sacar este símbolo fue un poco complicado. Así es que lo reemplazaron por este apóstrofo. No recuerdo muy bien la fuente, pero lo voy a averiguar. Esa es la razón por la cual trabajamos con este apóstrofo para identificar la derivada de una función. En este punto cabe mencionar
que Newton fue una persona demasiado soberbia, ¿no? No dudó en ningún momento en acabar con la imagen de Leibniz. Tal vez lo hizo. Sin embargo, matemáticos posteriores mencionaron, y es el caso de Lagrange, él mencionaba que ninguno de estos dos científicos, es decir, tanto Leibniz como Newton, ninguno había creado el cálculo diferencial. Para él, el verdadero inventor, descubridor del cálculo diferencial es Fermat. Personalmente yo comparto el criterio. Para mí, el verdadero creador, descubridor del cálculo diferencial es Pierre de Fermat. Y lo podemos evidenciar fácilmente. Vemos esta fórmula que es la definición de derivada y vemos la fórmula de Fermat, son prácticamente lo mismo. Y no debemos olvidar que el cálculo de rectas tangentes, el cálculo de áreas bajo la curva, era un problema de muchos años atrás. Varios matemáticos trataron y han resuelto estos problemas. El mérito de Newton y de Leibniz fue culminar su trabajo, es decir, llegaron a la generalización. Por esa razón, personalmente, es un criterio personal, el verdadero descubridor, creador del cálculo diferencial es Pierre de Fermat. Newton, según los historiadores, era una persona muy celosa de todos sus conocimientos, razón por la cual no publicó a tiempo varios de sus descubrimientos. Esta situación le trajo varios problemas, no solamente con Leibniz, sino con otros varios científicos, a los cuales también acusó de plagio. Bueno, lo contrario pasaba con Leibniz. Él sí publicó sus hallazgos y descubrimientos. En 1684 y 1686, publica sus descubrimientos de cálculo. Afortunadamente, dos matemáticos suizos, Lalaine, perteneciente a una familia de científicos, Jacob Bernoulli y Johann Bernoulli, ellos quedan fascinados con la nueva técnica descubierta por Leibniz y saben que es una técnica muy prometedora. Ellos se ponen en contacto con Leibniz mediante correspondencia. Llevan una correspondencia continua para poder perfeccionar esta nueva técnica. Los tres, Leibniz y los hermanos Bernoulli, van mejorando continuamente esta nueva técnica. Entre los tres generalizan algo bien importante, la nomenclatura. Usan la nomenclatura de Leibniz, esa nomenclatura denominada nomenclatura leibniziana. Más tarde se une a ellos el alumno de Johann Bernoulli, un noble, pero amante de las matemáticas. Estamos hablando de François-Antoine Marqués de L'Hôpital. Juntos los cuatro desarrollan un culto a esta nueva técnica del cálculo, efectuando descubrimientos y también publicaciones. Más adelante, a falta de un libro que explicara en forma ordenada y clara esta nueva rama de la matemática, se escribe el primer libro de cálculo en 1696, cuyo nombre es Análisis de los infinitésimos para el entendimiento de las líneas curvas. Lo hace el Marqués de L'Hôpital. Espero que les haya gustado esta pequeña presentación. Para seguir profundizando, les dejo aquí al final la bibliografía. Muchas gracias. Hasta la siguiente presentación.